Especialistas de los Centros de Salud Mental y de Diagnóstico y Orientación desarrollaron la primera jornada municipal de psicopedagogía e inclusión con la participación de logopedas y psicopedagogas de las diferentes instituciones educativas del territorio niquereño. Con el objetivo de dotar de herramientas a estas compañeras para el trabajo diario en las escuelas con aquellos niños que presentan algunos trastornos del neurodesarrollo, como lo es el autismo infantil y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trabajo conjunto de especialistas de salud pública y educación es fundamental para lograr la inclusión de personas con capacidades educativas especiales a la sociedad. Psicopedagogas y logopedas desempeñan un rol esencial en las escuelas para detectar a tiempo cualquier trastorno que pueda entorpecer el normal desarrollo de los infantes. Porque es el que observa, el que además puede diagnosticar cuando un niño le llama la atención, ya sea por los problemas que presenta, por su comportamiento, y puede detectarlo de manera precoz, trazarse estrategias, de modo que puedan ser resueltos sus problemas. El diagnóstico oportuno siempre va a ser importante, porque de aquí depende cómo va a ser el manejo y la conducta que se seguirá con estos niños. Hay que observar en todo momento, ya sea en la casa, cuando el niño sale fuera de esto, o en el medio escolar, incluso cuando el niño está jugando con otros niños, si juega, si no juega, cómo se comporta, y esto entonces te va diciendo. Por tanto, es importante. Esto es una de las técnicas fundamentales de diagnóstico para este tipo de trastornos. El evento permitió intercambiar experiencias sobre la labor que realizan estos especialistas en los centros educacionales del territorio con infantes con algunos de estos trastornos. Es el psicopedagogo escolar el que juega el papel fundamental para la preparación de nuestros docentes, de nuestros directivos, de nuestras familias. Nosotros somos los encargados de trabajar directamente con este tipo de niños, y no solo con los niños, sino preparar a la familia, preparar a los miembros de la comunidad, que también juegan un papel importante, preparar a los miembros de la sociedad para que estos niños sean incluidos dentro de esta sociedad, para que sean aceptados dentro de esta sociedad con sus características diferentes, pero como personas normales. La primera jornada municipal de psicopedagogía e inclusión estuvo encaminada a fortalecer la labor que realizan los especialistas del sector educacional con niños con trastornos en el neurodesarrollo, como el autismo infantil y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.